Voy a tratar de ser breve porque sé que estamos con el tiempo arriba. Yo vengo a presentar, como decía Ricardo en su post, en el post de los meetings, que este es como un deseo proyectado más bien. Entonces, para empezar, pues un poco de contexto. Vengo de México, soy ecuatoriana originalmente, pero pues ahora soy naturalizada mexicana. Y creo que para nosotros es importante siempre situarnos desde un locus de enunciación, cada quien particular, ¿no? El caso de México, como ustedes bien deben saber, es un caso un poco complejo. Dentro de dos días se va a conmemorar pues, la desaparición forzada de estos 43 estudiantes que ustedes conocen, el caso de Ayotzinapa. Sin embargo, para entrar un poco más en contexto, dentro de este sexenio ya llevamos casi 60.000 muertos. Es decir, esto no es, digamos, son 43 los que están en la agenda mediática mundial, pero en este sexenio ya llevamos 60.000. Y en el anterior, las cifras oficiales fueron 80.000. Si seguimos con esta tasa de muertes, digamos, estamos a mitad de sexenio, podemos sumar 120.000 muertos como resultados de este gobierno actual. Entonces, hay que, un poco para responder a la pregunta de Laia, ¿por qué necesitamos laboratorios ciudadanos en nuestros países? Nosotros tal vez estamos empezando, no tenemos la trayectoria que tienen ustedes. Yo veo aquí pues, rostros y los he escuchado de personas que nosotros hemos seguido con fascinación desde allá, pues yo les decía ayer cruzando el charco, viendo todo el trabajo fantástico que hacen. Nosotros estamos, si bien tenemos mucho avanzado en participación ciudadana, tal vez no tenemos mucho avanzado en términos de reflexiones, como decía también Pablo, reflexiones institucionales, estos marcos más amplios para interpretar cómo debe incorporarse la participación y la reflexión sobre el procomún, sobre los bienes comunes y sobre la acción colectiva desde dentro de las instituciones y también desde fuera, y tejer esos puentes entre, digamos que no debería ser el dentro y el afuera, ¿no? Pero que se conciben como el dentro y el afuera. Entonces, este es nuestro contexto y desde ahí quería partir. Un poco lo que a mí me inspira sería la pregunta de ¿en qué tendría que convertirse la universidad si la concibiéramos como un laboratorio ciudadano? Y creo que para nosotros que venimos desde el ámbito académico, es una pregunta que deberíamos estar pensando de forma urgente. Dardos nos decía, yo en otras conversaciones, yo me alejé de la universidad porque la universidad está pensando en otras cosas. Y en muchos casos es cierto, la universidad está divorciada de los ciudadanos, está enfocada en reproducir estos modelos de producción de conocimiento que no nos llevan a ese buen vivir, sino pues otra vez a generar capital a partir del conocimiento, ¿no? De estos bienes intangibles. Entonces, para mí, y bueno, un poco robándole las palabras a Marcos, que también lo estábamos el otro día conversando, sería convertir la universidad en ese espacio para abordar la complejidad de lo social en sus distintas dimensiones. Y como yo me robo las palabras de todos, porque así como, y aquí está Antonio, y esta es una foto del Media Lab, no es una foto del TEC, pero es como un poco la inspiración, ¿no? ¿Qué pasaría si convirtiéramos a la universidad en ese espacio, en ese ecosistema abierto donde pudiéramos cultivar esa cultura de la experimentación, del error, incorporar la ciencia ciudadana, incorporar la acción colectiva, incorporar los saberes de todos, ¿no? Estos saberes diversos y también la diversidad de lo social. Entonces, que dejáramos entrar el conflicto de fuera hacia adentro, ¿no? Y que también nosotros nos ensuciáramos las manos con la tierra. Decía Adela, es que si tú entras a nuestro huerto no nos sirve que lo veas desde fuera, necesitamos que te ensucies las manos, y eso es lo que necesitamos que también haga la universidad, que se ensucie las manos con la realidad. Y en el caso de México, un país con tanta desigualdad, con tantos problemas, la universidad tendría que convertirse en ese espacio de apertura y de hospitalidad. Necesitamos espacios donde la gente se sienta en confianza, donde se sienta acogida,
En México las exclusiones son múltiples. Te excluyen o excluimos a los demás por todo. Los excluimos por la edad, los excluimos por el origen étnico, los excluimos obviamente por la condición social, los excluimos por pues el color. Es decir, los excluimos también, digamos, institucionalmente, ¿no? Porque no son solamente exclusiones simbólicas o exclusiones en términos cognitivos, son exclusiones también físicas. Sacamos a la gente que nos estorba. Entonces, una universidad que pudiera ser, y aquí metí todo lo que hemos discutido todos estos días, que sea abierta, que sea inclusiva, que sea colaborativa, que sea hospitalaria, que sea flexible, que sea experimental, que sea experiencial, que sea comunitaria, local, transdisciplinaria, transgeneracional, autogestionada y potenciada por la tecnología. Este es como, como decía, la lista de los deseos, ¿no? Y pensar, y aquí hablaba Laia, creo, me parece, de estas cuatro hélices, yo creo que hay que incorporar más hélices, es decir, algo que no hemos pensado y que es algo que está haciendo la CEGIP, es estos organismos macroinstitucionales que nos pueden también dar estos vínculos de conexión que a veces nosotros no tejemos solos o que a veces necesitamos un poquito de ayuda. Para nosotros ha sido muy importante, por ejemplo, esta mano que nos ha tendido el Media Lab Prado, que ha volteado hacia nosotros, y la CEGIP, que ha volteado hacia nosotros y ha dicho, oigan, ustedes vengan también a conversar aquí en el mismo espacio, ¿no? Entonces, creo que esas redes deben tejerse con todos esos actores, estos múltiples actores, y ver de qué manera podemos construir juntos, ¿no? Que la universidad sea ese espacio de ruptura de paradigmas y que vuelva a recuperar ese origen etimológico. La universidad, la universitas, como el universo, es decir, el todo que se convierte en uno de manera colectiva. Y algo que pues, también he aprendido mucho de Antonio, romper ese paradigma de que viene, en la universidad está el experto que nos viene a enseñar algo, y más bien tratar de que la universidad sea ese espacio de confluencia donde puedan venir todos los saberes, que a lo mejor no tienen título, que a lo mejor no tienen un espacio en la sociedad, pero que deben tener un espacio en la universidad. Ayer nos hablaba el chico de CEMOS, decía, bueno, es que yo tengo problemas porque como yo no tengo la carrera universitaria, yo no puedo dar clases en la universidad, y eso no debería ser así, ¿no? Pero reproducimos esos esquemas de excluir a los que no tienen las credenciales para hacer lo que se supone que están acreditados a hacer. También romper estas fronteras entre lo que es el aprendizaje formal, informal, no formal, e incorporar pues los aprendizajes como es la vida, ¿no? Hablar de esta no educación expandida, sino del aprendizaje expandido, y que la universidad incorpore eso en sus prácticas pedagógicas, ¿no? Romper estas fronteras entre el dentro y el afuera, en el caso del TEC es particularmente notorio, porque el TEC es un espacio fantástico, tiene toda la infraestructura, tiene todos los recursos, pero puede estar coexistiendo en espacios donde pues, están todas las necesidades, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para transitar tanto en la reconversión nuestra como universidad, que podamos buscar otras lógicas del ser, del hacer, del sentir, del relacionarnos con los otros? Y salir también, obviamente, a la comunidad, pero que también, sobre todo, la comunidad entre, ¿no? Entonces, decía Antonio que va a ser un TEC abierto, un Open TEC. Y nosotros no es que no tengamos camino andado. Se han hecho muchas iniciativas en el sentido del trabajo comunitario. Hay 1.400 centros comunitarios, hay una red de bibliotecas impresionante. Hay mucho trabajo también dentro del movimiento abierto. Y, por supuesto, también hay iniciativas importantes en investigación. Sin embargo, son iniciativas que están muchas veces desarticuladas y también son iniciativas que funcionan bajo las lógicas tradicionales. Es decir, la investigación como algo que ocurre en el cubículo o en la oficina de una persona que trabaja sola, o la innovación educativa, entendiendo incorporar una aplicación o usar Google en el salón de clases,
o el servicio comunitario a veces entendido como pues nosotros que vamos a resolverle el problema a la comunidad. Y entonces tenemos todo este ecosistema, pero lo tenemos un poco desarticulado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos estos espacios fantásticos que son espacios ya rediseñados, pero si ustedes lo ven, son espacios asépticos, no son espacios de producción, son espacios de consulta y tal vez trabajo colaborativo, pero son espacios otra vez internos, espacios cerrados. Bueno, esto es algo de lo que les hablaba, de los centros comunitarios. Tenemos también una Feria Internacional del Libro impresionante. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Un poco llevarnos el modelo del Media Lab para tropicalizarlo, decimos nosotros, pero para releerlo en nuestro contexto y ver de qué manera podemos hacer que todo esto que se está proponiendo aquí como formas distintas, sin modelos, o sea, o con distintos modos de pensarse, pueda ser incorporado al espacio universitario. Pensamos hacer redes, tejer redes. Para nosotros es muy importante no solamente pensarnos como institución, sino pensarnos en colaboración con otros, y por eso pensamos que hay que también trabajar en esas fronteras para que no sean fronteras, sino que sean lazos. Pensamos colaborar con, obviamente, estamos colaborando con otras iniciativas ciudadanas que pensamos que son valiosas, con el Huerto Roma Verde, ahora lo vamos a adoptar, o lo estamos adoptando, y queremos también impulsar que se piensen estas cosas, ¿no? Queremos buscar ser ese espacio también donde se piensen estas nuevas lógicas. Y ya.